Conocer y resolver sobre el contenido del memorándum número ANCFCP 2021-0089, remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. Tiene la palabra el asambleísta Ricardo Vanegas. Muchas gracias, señora presidenta y señores asambleístas. Quisiera que se proyecte las imágenes que hice entrega a Secretaría. Proceda, señor secretario. Señora presidenta, en cumplimiento de su exposición, se reproduce lo solicitado. Señora presidenta y señores asambleístas, en atención al memorándum AN-CFCP-2021-0089-M, que ha sido remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional que usted preside, debo hacer las siguientes observaciones para que sean consideradas al momento de la discusión previo a la adopción de una resolución. El caso concreto es el del ingeniero René Ortiz. Como se puede observar, la siguiente, el exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables fue sujeto del inicio de un proceso de fiscalización por la anterior Asamblea Nacional, lo cual se encuentra recogido no solamente en las redes sociales, sino en todos los periódicos y canales de Internet o YouTube en la ciudad, en el Ecuador. Se puede observar entonces que el día 21 de abril del año 2021 se presentó la solicitud de enjuiciamiento político y lo hizo en su momento quien se desempeñaba como asambleísta, los señores Denis Marín Lavallen y Mercedes Serrano Viteri. Una vez que fue presentado esta petición y cumpliendo con todas las formalidades que se encuentran señaladas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, fue remitida al CAL, que asimismo, después de ver que se cumplían con todos los requisitos de admisibilidad, fueron entregadas a la Comisión de Fiscalización, que en ese momento era integrada por otros asambleístas. Esa comisión, el día 12 de mayo del presente año, abocó conocimiento y dispuso que sea notificado el ingeniero René Ortiz, como se puede ver en la siguiente gráfica, si me hacen el favor. Entonces, de acuerdo con la ley, que rige el funcionamiento de la Asamblea Nacional, desde el momento en que es notificado el exministro, van a correr 15 días de plazo. Así lo establece expresamente el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Al mismo tiempo, tenía esta comisión que correrle traslado a los dos asambleístas que habían interpuesto esta petición para que o anuncien sus pruebas o indiquen que ya se encontraban señaladas en su petición. Resulta que nosotros tomamos posesión como asambleístas el 14 de mayo. Su autoridad fue elegida presidenta de la Asamblea el 17 y las comisiones fueron elegidas, si no me equivoco, el día 21 o 22 de mayo. Puede continuar con las gráficas. Y como consta en las noticias publicadas en todos los medios de comunicación social, la Comisión de Fiscalización eligió al presidente de esa comisión el día 23 o 24 de mayo.
Estoy en el uso de la palabra, señora presidenta. Continúe con el uso de la palabra. Ahora bien, se está señalando en la petición que el día 26 de mayo del presente año, el presidente de la Comisión de Fiscalización requiere a la Secretaría que se le entregue copia de todo el proceso que se ha iniciado en contra del ingeniero René Ortiz. Cuando los asambleístas tomamos posesión de nuestras funciones, se nos hizo conocer que a través del sistema telemático que se encuentra vigente en la Asamblea Nacional, nosotros, los asambleístas, podemos tener acceso a toda la información. A toda la información, porque actualmente todo es telemático y consta registrado. Esa información, de acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico, tiene el valor de un documento original. Y cualquier asambleísta puede ingresar al DTS. Y en ese DTS pueden revisar que efectivamente se encuentran todos los documentos del juicio político que se inició contra el ingeniero René Ortiz. No se le puede decir a la Asamblea Nacional, al Pleno, que no tenían la información, porque la información estaba en el sistema y era obligación de quien desempeña la presidencia de esa comisión simplemente aplastar los botones, revisar la información y seguir con la sustanciación. Lo cierto, señora presidenta, es que en el Ecuador en el que nosotros vivimos hay procedimientos que tenemos que cumplir. Y la Constitución política recoge principios que todos los funcionarios públicos estamos obligados a cumplir. Me refiero al principio de legalidad, que no es otra cosa que ser sometido a un juzgamiento, una persona, por un procedimiento preestablecido. No le corresponde al Pleno de esta Asamblea, señora Presidenta y señores asambleístas, dar más plazo del que se encuentra señalado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No podemos tampoco nosotros aplicar normas supletorias del Código Civil, porque esa posibilidad no existe en la ley que nos rige, ni en sus disposiciones transitorias, ni en sus disposiciones finales. Lo que corresponde sí es revisar el procedimiento. Y se puede entonces comprobar que el señor René Ortiz ha sido notificado el día 13 de mayo. Que era obligación de la Comisión de Fiscalización disponer que el actuario de esa comisión siente razón si dentro de los 15 días de plazo el señor Ortiz había contestado o no contestado. Ahora bien, lo que también se puede observar en el expediente es que en ningún momento, a partir del 13 de mayo, se notificó a los asambleístas que presentaron el juicio político. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse en este momento, señora presidenta? En este momento, la Comisión de Fiscalización debe proceder a notificar a los asambleístas que tienen que hacerse cargo de la sustentación de esta denuncia, para que continúe el juicio político. Pero no se lo puede, ni se debe tampoco pedir el archivo de este proceso. Archivar significa no investigar. No investigar este acto de corrupción que ha escandalizado al Ecuador. Por eso, porque mi intervención, señora presidenta y señores asambleístas, se enmarca dentro del ordenamiento jurídico y constitucional que rige en el país, y esta asamblea está obligada a cumplir las normas constitucionales y legales que nos rigen. Me permito presentar la siguiente moción para que sea aprobada por el Pleno. Primero, mociono que se someta a votación el proyecto de resolución que se adjunta al presente, mediante el cual se dispone que la solicitud de juicio político en contra del ingeniero René Genaro Ortiz Durán, ex ministro de Energía y Recursos No Renovables, regrese a la Comisión Especializada
Permanente de Fiscalización y Control Político, para que se continúe el trámite correspondiente y se cumpla con el debido proceso, conforme a lo establecido en la Constitución de la República, en concordancia con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Segundo, se designa para los efectos de la sustanciación del trámite de la solicitud de juicio político en contra del ingeniero René General Ortiz Durán, ex ministro de Energía y Recursos No Renovables, como asambleístas solicitantes del juicio político, a los señores legisladores Salvador Quispe Lozano y Luis Almeida Morán. Elevo esta moción, señora presidenta, porque en el momento en que el proceso regrese y los dos asambleístas sean designados, tiene que la comisión disponer que se les corra traslado a ellos para que anuncien sus pruebas. Muchas gracias, señora presidenta y señores asambleístas.